tardes, amigos. Estamos en una nueva edición del informe de Benjamin Fulford en castellano, esta vez el del 28 de abril del 2015, titulado El Pentágono juega la carta militar contra China, mientras Washington DC lucha para conseguir efectivo. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Fernando de las Crónicas Guerrilleras y a Piri Reyes, como siempre. ¿Cómo estáis? Hola, Victoria. Hola, Fernando. Hola, Victoria. Hola, Pili. Muchas gracias. Estoy muy bien, estupendamente. Bueno, pues este informe muy bueno que vamos a comentar hoy, antes de comenzar, quiero decirle a todos que nos pueden escuchar, tenemos nueva radio, que es Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, y nos pueden encontrar en el enlace rtvcie.caster.fm. Y de aquí darle las gracias a Miguel Celades y a Gesman Martínez, que si no fuera por ellos no podríamos emitir en FM. Y bueno, tú, Fernando, tenías una pregunta muy buena para Victoria. Te paso la palabra para comenzar. Muchas gracias, Billy, compañera. Saco la chuleta, disculpad. Fuentes del Pentágono dicen que se está llevando a cabo acciones como el terremoto de Nepal provocado, como un aviso a China. Y parece que Putin también reverdece el temor al peligro amarillo. ¿Significaría esto que las alianzas fluctúan según los hechos sin estar tan marcados los bandos? Indudablemente. Ahora que se ha derrumbado un poquito o está en proceso de derrumbe lo que es la zona del poder máximo que lo ostentaban los sionistas con los nazis, pues obviamente hay de todo. Hay gente que sueña con alcanzar ese poder y volver a ser el gran sheriff del mundo, como lo ha sido Estados Unidos hasta ahora, con su mano oculta que era Israel. Hay gente que está incluso a lo mejor pactando para ver si ocupa ese lugar. La gran apuesta, recordemos, de Benjamin Fulford, de los Dragón Blanco y de muchos países, es realmente un mundo en el que todos estén representados en proporción a su población, a su riqueza, y el que todos tengan parte, es decir, una humanidad realmente con el poder repartido, porque obviamente empezar de nuevo con una superpotencia que domine a las demás es volver a empezar una pirámide distinta, pero a la larga parecida, sobre todo cuando ya tenemos este camino tan trillado. Entonces, estas luchas de poder, obviamente, se están buscando entre ellos alianzas, pero obviamente las facciones más retrógradas, es decir, las que siguen con el chip de aquí hay que rellenar el hueco de poder y yo quiero mandar, yo quiero dominar el mundo. Y ese chip es el que hay que intentar que no llegue adelante a nadie que ocupe ese lugar. A continuación, Victoria, ¿cómo están las conversaciones de alto nivel sobre la crisis financiera? ¿Cuáles son las filtraciones que hay? Bueno, las filtraciones, y Benjamin Fulford nos da el link de CNS News, en el que reconocen que se ha congelado, que nos están diciendo cifras falsas sobre la deuda de Estados Unidos. Ya empieza a salir en prensa más o menos, no alternativa, sino en prensa corriente, en que efectivamente, concretamente dice que han congelado el nivel de deuda durante 40 días. Durante 40 días Estados Unidos dice que no ha elevado su deuda cuando de hecho lo está haciendo. ¿Eso qué significa? Pues que se está viendo el plumero, que realmente dan información falsa a los medios, dan información falsa seguramente incluso a organismos que estén encargados de este control. Y lo que nos viene a decir Benjamin Fulford es que otro tanto está pasando con Europa. Parece que Grecia no está pagando y estamos viendo titulares en el que dicen que sí, que dicen que sí les van a prestar por aquí. Parece ser que tampoco está pagando y eso significaría el colapso de la Unión Europea también, de su credibilidad financiera, etcétera. O sea, hemos sido los que decíamos, ¿cómo Argentina no va a pagar? ¿Cómo no va a pagar Chipre sus deudas? Y resulta que ahora mismo Grecia no va a pagar, pero Estados Unidos, lo que es la antigua corporación que dominaba, tampoco va a pagar. Y eso es de lo que se trata. Están tapándolo a ver por cuánto tiempo pueden taparlo, que ellos son realmente los deudores, en este caso con China y con muchos otros países que tienen más potencia en riqueza, y que eso a la larga va a salir adelante. Y las conversaciones que hay a alto nivel precisamente pues siguen en el camino de construir un mundo alternativo y equilibrado. Quitándose todos estos peligros amarillos, quitándose estos intentos por parte del Pentágono de reverdecer las guerras para ellos cobrar. Parece que lo del Pentágono viene de que no han cobrado este mes.
Este mes tenían que pagarle, pero evidentemente si el tesoro, los sionistas, no tienen dinero líquido, real, que les pueda servir para ellos comprar armas fuera, les habrán dado papeles de Monopoly, que es equivalente a no cobrar. Y entonces estarán muy nerviosos y diciendo, ¿de dónde sacamos dinero? Y por eso puede ser que esté una facción del Pentágono utilizando todavía estos trucos y armas. Recordemos que están los sombreros blancos, pero están todavía esta gente dispuesta a lo que sea. Hasta que esta gente se tranquilice, entienda que hay una nueva manera de hacer las cosas, que realmente hay que repartir el poder y hacer organismos meritocráticos, en los que las personas que estén se deban a las leyes y unas leyes equilibradas y que sirvan por igual a todos los países, no a su país o al otro país. Hasta que no consigamos eso a nivel mundial, no podremos tener una garantía de que nos están haciendo la cama unos u otros. Entonces, eso es lo importante que se está llevando a alto nivel. Va a ser difícil, porque estamos hablando de cambiar la mentalidad de toda una serie de elitistas que han dominado o han sido dominados, o han estado en segunda, en tercera línea, pero viendo los trucos del poder, y que tienen que, evidentemente, empezar a olvidarse de esas trampas. ¿Por qué? Porque si China intenta hacer trampas, lo van a ver todos los demás. Hoy día hay transparencia a nivel de alta política y de altas finanzas. Hay transparencia. Entre ellos se espían desde hace mucho, pero es que esta información está saliendo y a la larga van a salir todos descarados. Si cualquiera que intente hacer un juego de dominio mundial va a salir retratado y descarado, como le está pasando ahora al Pentágono, que esto ha sido, parece ser, filtraciones y que Benjamin Fulford nos lo dice, porque seguramente habrá habido mediciones que digan que no es un terremoto normal y habrán trazado el origen de las ondas. Muy bien. Entonces, así está la cosa, con el viejo orden que intenta no morir, con el nuevo orden reconstruyéndose, y claro, parece que no pase nada, pero realmente está todo haciéndose. Que se siga filtrando la información. Genial. Exacto. Fernando, te paso la palabra. Muchas gracias, compañera. Te hago otra preguntita, Victoria. Parece que nos acercamos a una nueva etapa en nuestra relación con las máquinas. Como se menciona en el boletín, un hombre mató a su ordenador disparándolo. ¿Llegará en el futuro a castigarse el maltrato a las máquinas? ¿O sería delito, por ejemplo, destruir un robot policía o un dron policía? Es que la cosa va por ahí. De hecho, Benjamin Fulford destaca esta noticia tan rara porque es que realmente en Colorado a este hombre le han puesto cargos, la policía le ha puesto una denuncia por matar en su casa, o sea, por pegarle 4 tiros a su propio ordenador. Habría que pensar, primero, ¿por qué este señor hizo esto? Si es que estarían controlándole y si es que pensaron, pues mira, como ya esto es prácticamente el feudalismo, o sea, esta gente que todavía domina la población, todavía tiene formas de control sobre nosotros, mañana, pues como el señor feudal, que se inventan las leyes según les conviene, y a este señor ahora mismo le van a poner cargos por este tema. ¿Qué significa lo que tú dices? A la larga seríamos, si no hacemos esta revolución, si realmente no cambiamos las cosas, seríamos controlados por máquinas y con leyes que prohibiendo pues este tipo de rebelión contra, oye, pues que he encontrado una cámara en mi casa y la quito. Ah, pues resulta que no puede. ¿Por qué? Pues porque el derecho de las máquinas se pueden inventar cualquier cosa. Y hoy en día ya han penado eso. Los derechos humanos de las multinacionales. Se puede inventar cualquier cosa y si callamos, concedemos. Están ganándonos terrenos a nivel de derechos de una manera bárbara. Y este tipo de barbaridades hay que decirlas, sobre todo a gente, abogados, procuradores, para que sepan qué está viniendo. Para que realmente ellos también se rebelen. ¿Querías comentar algo, Fernando? Sí, hoy en día ya está penado que destruyas una cámara de seguridad. Lo ponen como atentado a la propiedad pública o atentado hacia la propiedad. Pero ayer lo comentamos en la tertulia. Por ejemplo, los policías, un policía no puede asomarse a la ventana de tu casa y meter la cabeza. Pero sin embargo, con los drones, hoy en día da igual dónde vivas, no hace falta que un policía se asome. Ya por leyes pueden indicar que tú no puedes negarle que ese dron, incluso, aparte de ponerse delante de tu casa, incluso que entre o que revise. Y otra cosa más, si destruyésemos, por ejemplo, un robot policía, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Un atentado contra la autoridad? ¿Un atentado contra la propiedad? ¿Sería propiedad privada o pública? Porque es del Estado. Pero ya lo comentamos en la tertulia. Por ahí. Sí, seguro. Sí. Pues, bueno, en cierta es como una vuelta de tuerca a la novela de Orwell de 1984, pero más extremo aún. Totalmente. Sí, lo estamos viendo. Ya lo has dicho un poco, ¿no? El tema del hundimiento del cabal, ¿no? Muchas señales.
Pero ¿hay más señales sobre lo que está ocurriendo ahora con los sionistas, sobre su caída en picado? Ajá, sí, esta caída pues está viéndose en bastantes detalles, que el ojo avizado pues empieza a ver qué pasa realmente en Oriente Medio. Este, primero, que se ha recrudecido la guerra contra Yemen. Lo último que hemos visto es que creo que era Qatar, uno de estos estados que ha financiado desde hace décadas lo que es el integrismo, cuando estaba casi muerto en los años 70, pues resulta que le ha lanzado una bomba sucia de las más potentes, detrás de las nucleares. Y entonces ahí se puede ver que están realmente recurriendo a sus peores armas, y bueno, pues que están realmente acorralados y estamos desesperados. Desgraciadamente, ahí nos describe también cómo a Egipto le han prometido Libia, la Unión Europea, que no es inocente, que también ahí tiene mano y también quiere mantener como sea, o sus propiedades, venderlas de esta manera, cómo siguen cerrados los pasos hacia Palestina, con un claro muestra de que Egipto es prosionista, cómo están habiendo armas estadounidenses en un bando y en otro, o sea, contra ISIS, a favor de ISIS, dándoles armas. La guerra ahí en el Oriente Medio es más compleja que nunca. Cada uno sabe a quién sirve, pero nadie sabemos desde fuera quién es quién. Entonces, ahí están misiles, eso hay que... misiles. Sí. Perdón. Una compañera palestina que vive en Manchester me mandó una foto de que hay misiles con símbolos egipcios que están disparando a Siria. Por ejemplo, fíjate. ¿Me entiendes? Eso sería, hace unos meses hubiera sido una declaración de guerra y estaría en la ONU. ¿Qué pasa? Que no se hace, no se dice. Los medios están haciendo un trabajo pésimo en ese sentido, pero bueno, la prensa alternativa y a lo mejor movimientos, pues yo estoy en algún movimiento de pro-Palestina, no damos abasto, pero habría que mirar esas cosas, porque eso hay que llevarlo todo a la ONU y empezar a denunciar a todos los países que están colaborando todavía con el sionismo. Ahora, vuelvo a decir, sí que se va viendo más señales, o sea, desde que la... Ahora digamos que dentro de la prensa alternativa de conspiración, pues gente como Veterans Today, que realmente es una tapadera para el Pentágono, o una tapadera que es de la inteligencia británica, como es el periódico es que tiene un nombre, Alcuin y Flutterby, que acabo de mirarlo, pues están sacando noticias detalladas denunciando a los sionistas. Es decir, cuando los servicios secretos o el Pentágono se atreven a hacer artículos muy completos, con lo cual eso da alas a otros periódicos, a otra gente, a decir, mira, qué fuente, esta fuente es medio fiable, o por lo menos es una fuente reconocida de esta gente que sabe, que tiene inteligencia bastante como, y seguramente documentos respaldando sus palabras. Entonces, estas denuncias contra el sionismo se suceden, y esta semana teníamos estos dos casos que dice Benjamin Fulford en estas dos revistas. Una diciendo cómo funciona el cabal, que hay que saber los resortes del poder. Cualquier persona, sea política o no sea política, tiene que saber cómo, con las chantaje debido al satanismo, a que te meten en drogas o te meten en vicios y entonces acabas chantajeado, ¿cómo funciona el sionismo? ¿Por qué? Porque sigue estando, las capas altas estarán cayendo, pero las capas medianas siguen siendo de ellos. Entonces, y esta con todo eso influyen en nuestro día a día. Claro, claro, claro. Entonces aún queda mucho. Mucha de esa gente de capas medias y altas hacen eso porque ellos a su vez están chantajeados. Pero el día en que realmente miren hacia arriba y vean que ya no hay nadie chantajeándolos porque esa gente ha caído, entonces se podrán liberar y esta gente podrá ser recuperable, a lo mejor pagando todo lo mal que han hecho, ¿no? Estamos hablando de cargos políticos en los países, estamos hablando de cargos en multinacionales incluso, o en bancos. Pero, claro, mientras tanto, siguen intentando hacer de las suyas y hay que decirles estas cosas. Mira, mira cómo tus amos están cayendo, mira cómo sus malas artes están saliendo, por parte denunciadas por servicios de inteligencia y el Pentágono. Entonces, estos son señales que hay que hacer notar y hay que hacer difundir, porque mucha de esta gente son jefes de policía, son jefes de multinacionales que están a lo suyo y saben quién les manda, pero no lo saben ni siquiera seguro. Y hay que decírselo, dice, estas malas prácticas van a ser denunciadas sistemáticamente. Quien las haga a pequeño y a mediano nivel también va a ser denunciado. Y te digo una cosa, yo he hecho alguna de estas cosas y me ha funcionado.
O sea, siempre cuento, yo trabajo en Hacienda, me venía un señor de un ayuntamiento que estaba embargando casas por multas de tráfico. Madre mía. O sea, por 150 euros te embargaban la casa, que si no te dabas cuenta acababas perdiéndola. Bueno, pues este señor le empecé a hablar de estos temas y dejó de traer estas multas. ¿Vale? Entonces, difundamos que esto. Que sepan que ya no tienen impunidad. Muy bien, Miguel. Claro, porque él pensaba que realmente tenía que irse a un búnker y sacar todo el dinero posible. De esta manera le dije, no, ¿ves? El mundo está dibujándose de otra manera. Las fuerzas ahora van a favor de los BRICS y vamos a dibujar un mundo multipolar. Ahora, esto es una lucha larga y es una lucha de información para acabar con chemtrails, con transgénicos que han recrudecido, es verdad, han recrudecido su presencia en medios, en acuerdos internacionales. Pero vuelvo a decir, estos son ataques de última hora. Cuando tú te ves desesperado es cuando más fuerte atacas. Y ahí es donde también hay que machacar con más contundencia a esta gente. Wow. También nos cuenta que el hecho que Corea del Sur se haya unido al Banco Asiático, ¿esto es debido a un secuestro masivo de estudiantes? ¿Tiene alguna relación? Sí, hace un año exactamente, no sé si os dais cuenta que un ferry, ¿os acordáis?, desapareció y era de Corea del Sur. Pues son de estas cosas extrañas que no se recuperaron casi cuerpos. Y parece ser que era casi todo estudiantes, habla de 300 estudiantes de la élite coreana. Y Benjamin Fulford, que tiene información secreta para esto, ya para quien esté avanzado en estos temas, resulta que esta gente habría sido secuestrada para fines reproductivos. Parece ser que dentro de lo que es los intentos de crear la raza perfecta, la raza aria, que datan de la época en que los nazis ya se fueron a sitios, habla del Polo Sur, pero bueno, en todo caso, zonas privadas, zonas bajo tierra. Nueva Suabia, la tierra hueca, las entradas. Exactamente. O todo esto de Shangri-La, etcétera, que a lo mejor viene a responder a algún búnker maravilloso que da un valle privilegiado donde ellos han estado haciendo sus experimentos genéticos y creando una sociedad privilegiada. De hecho, hay mucha gente que ha traicionado a esposa, que ha traicionado a tal, se ha hecho millonaria. Porque, ¿qué le habrán prometido? Toda esta gente que desaparece de los aviones, que desaparece de los atentados, padres que venden a sus hijos, ¿qué les prometerán para poder luego, o sea, pues muchas veces ir a estos sitios donde se lo pintan todo de color rosa? Pues bueno, dicen que este es el origen, que esta gente, los coreanos, no son tontos y saben que esto es lo que han hecho y que por eso ha sido el hecho de que Corea del Sur, uno de los principales socios del sionismo en Asia, resulta que ha sido de los primeros que se han apuntado al Banco de Inversiones e Infraestructura Asiático de China. Y es una señal súper interesante también para saber pues cómo se las juegan y que todavía hay mucho por tumbar. O sea, cuando acabemos con lo que sabemos, lo que tenemos aquí encima de nuestras cabezas todavía pendiente, habrá que ir a por esta gente. Pues más información en el blog de Victoria, Benjamín Fulford en castellano. Y ahora en la segunda parte, Fernando Espejo. Cuéntanos, ¿qué estuviste hablando ayer tantas horas, toda la noche, hasta las 7 de la mañana en las tertulias? Pues os voy a decir una pequeña lista. Tengo la chuleta porque son muchos temas. Me imagino. Mensajes subliminales en la ropa y en las modas. Sobre Galeano, por supuesto. Las frecuencias que curan. La película La Cuarta Fase. Sobre Félix Rodrigo Mora. Sobre el volcán de Calbulco. Sobre el rey Bluetooth. Y bueno, aparte del informe Benjamin Fulford. También lo que hemos estado comentando antes sobre los robots, sobre nuestra ética o la ética con los cyborgs o con los humanos, nuestra relación con ellos. Y también comentábamos con el tiempo entonces que los vertederos serían, o si alguien produce muchas destrucciones de ordenadores, sería un genocida. Bueno, es lo que comentábamos antes del control policial o del control estatal. Si formasen drones o creasen cuerpos policiales de robots, no podríamos destruirlo, no podríamos negarnos a lo que nos requiriesen. Es, como comentaba antes, una vuelta de tuerca de lo que escribió George Orwell en 1984, en la novela. Y contra todo eso hay que luchar. Y tenemos que cambiar nosotros desde dentro para no aceptar esas cosas. Cierto, cierto. Hay un tema importantísimo porque hay más gente de la que parece que tiene una cámara en su casa.
Entonces, uno de los temas precisamente de los últimos años en temas de juicios es si las escuchas o las grabaciones son válidas jurídicamente o no. ¿Ves que los jueces muchas veces no las admiten? Perdón, Víctor, solo sí. Un pequeño apunte. También sí. Podrían, sin previo aviso, sin preguntarnos, escanear el chip que tenemos en nuestro DNI y ya simplemente estando a unos metros de nosotros pueden acercársenos y mirarnos los dados sin preguntar y sin saberlo ni siquiera nosotros. Ellos saben quiénes somos, pero nosotros podemos tener un policía secreto al lado y contarle pues todo esto, ¿no? O sea, voy yo, le cuento a alguien pues que estoy en una web antisionista y resulta que es un policía que me graba y resulta que han hecho una ley el día anterior que esto es delito. Pero no dejemos que esto ocurra, o sea, simplemente sigamos defendiendo pues la presunción de inocencia, el derecho de libertad de opinión, etcétera, etcétera, porque tenemos más derechos de lo que parece. Aún está la Carta de Derechos Humanos como un referente ineludible. Entonces, todo esto es tumbable, pero 100%. Lo que hace falta es un par de narices para denunciar. Y estar unidos. Eso. Mira cómo a rato, ¿sabes quién ha metido a la cárcel a rato? El 15M. O sea, unas 6 personas que tenían muy claro, entre ellos un penalista, que hicieron un crowdfunding, sacaron dinero para hacer esto que me acuerdo, que no sé si yo di dinero, 15M para rato, con ese título en Twitter. Y lo tumbaron, es decir, demandas populares, se da dinero a la gente que es valiente y que tira adelante, se le protege y se saca de estas cosas. Pues muy recomendable las tertulias de todas estas chicas y chicos que están continuamente denunciando todo lo que está ocurriendo. Fernando, repíteme, porque en alguna ocasión nos has dicho el enlace para poder que la gente pueda buscarlo y verlo. Repíteme, por favor, dónde puedes escucharlas. Muchísimas gracias, compañera. Las tertulias se hacen en el canal de Tomás Claus. Tomás nos va enviando los links para que podamos participar todos. Y bueno, se pueden ver en YouTube en directo, en el canal de Tomás Claus, o más tarde también en su canal en diferido. Estamos en el Google Más, para quien quiera entrar y conocernos. Será un placer. Genial, pues ya lo saben, es muy recomendable. Y bueno, ya para terminar. Muchísimas gracias. A ti. Y ya para terminar, pues quería comentar que, bueno, el día 2 de mayo, ahora este sábado que viene, estaremos en Jaén, en Torre Don Jimeno, en el Congreso del Misterio Tosiriano, con muchos ponentes, como Miguel Celade, JL Mundo Desconocido, Vicente Fuentes, viene David Parceriza, no lo teníamos previsto, pero viene David Parceriza también, Rafa Fernández, los chicos de API Inframundo, Juanfra Romero y varios más. La entrada es totalmente gratuita. Lo íbamos a hacer en un teatro de 300 personas, pero bueno, con tanta gente que se fue apuntando, lo van a hacer ahora en el pabellón municipal, donde entran 800 personas, y ahí los esperamos a todos los que quieran venir. Gracias, Fernando, gracias, Victoria. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Un placer, como siempre. Claro, muy bien, compañeras.